vamos a hablar de lo que pasa con el Wall Street Journal, que, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando del lanzamiento de la nueva línea profesional de antiparras MetaQuest, que es el MetaQuest Pro, para entornos claramente un poco más elevados, con características mucho mejores, un precio absurdamente más caro claramente, y que la gente se anduvo un poco espantando diciendo ¿por qué es tan caro esto? Si hay opción, hay soluciones de la competencia más barata, y obviamente ahí hubo un enredo de lo que para dónde quiere apuntar Meta con esto, qué es lo que pretende ahora Mark Zuckerberg con este nuevo producto o con esta nueva línea, nueva gama de alta gama de productos de realidad virtual. Y lo que sale ahora en el Wall Street Journal, que es ese reportaje que está ahí, donde se consiguen documentos internos de Meta, que muestra que su flagship, como dice ahí, que es Horizon Worlds, no le está yendo bien. Y es un problema no menor, porque claramente Mark Zuckerberg está diciendo, ok, si el entretenimiento y los videojuegos no me están dando resultados, ¿para dónde voy? Y por eso la semana pasada yo me imagino que toda la presentación de los MetaQuest Pro fueron dirigidos hacia la productividad, hacia las empresas donde claramente hay poder adquisitivo y para qué estamos con cosas. Fácil engaño para que la gente caiga y de una u otra manera empiece a comprar estas cosas. Voy a ser súper sincero con esto. A mí no me extraña nada lo que aparece en los documentos del Wall Street Journal, lo que publicó el Wall Street Journal, porque repasó documentos internos, declaraciones de los empleados de Meta, y todo apunta a que Horizon Worlds nadie lo está jugando. Y no me refiero a nadie, así como cero personas. Pero, por ejemplo, hay cifras que son bastante tristes. Por ejemplo, todos los mundos creados dentro del juego en Horizon Worlds, solo el 9% son visitados, por más de 50 personas, por 50 jugadores. El resto de lo que hay nunca son visitados más que nadie por el creador del mundo. Las expectativas de tener 500.000 usuarios activos, esto no son 500.000 personas distintas, son 500.000 usuarios activos. Siempre hay que hacer la diferencia ahí. Lo mismo pasa con las redes sociales, porque una persona puede tener distintas cuentas. Ahora el número dice que está alrededor recién de 200.000 y va en bajada. Eso, con los comentarios internos dentro de la propia Meta, donde Wall Street Journal recoge comentarios de personas que trabajan dentro de la compañía y lo catalogan como un mundo vacío, un mundo triste. Esa es la declaración de algunos que han, obviamente, trabajan con el tema del desarrollo de Horizon Worlds, y es feo, es malo, pero también demuestra lo complejo de lo que yo les mencioné en un principio. Tirarse una piscina de 10 metros vacía con un anuncio, un anuncio desesperado de mejorar la imagen de su propia empresa en base a toda la negatividad que gira en torno a él y en torno al producto principal, que es Facebook. Y de ahí la separación a inventar Meta para decir que este es un producto nomás y este es otro, porque le está, a la larga, toda esta negatividad está afectando a los otros servicios como Instagram y WhatsApp. Pero fue feo, fue complejo tirarse con eso. Esta foto que está acá, que es parte de Horizon Worlds, cuando la gente decía, oye, esto parece de una Nintendo Wii, ¿por qué me estáis mostrando esto? Y gran parte de las quejas que hay de lo que maneja el Wall Street Journal como documentos internos de la gente es en parte esto, que no parece real la experiencia, no la siento real, es como otro juego más pobre, simplemente en cuanto a gráfica y en cuanto a experiencia. Incluso no hay jugadores, otra parte de las quejas, de no es posible encontrar los mundos que a ellos les gustan y que rara vez se encuentran con otros jugadores. También, aunque ustedes no lo crean, porque fue parte de los anuncios que se hicieron a través de las redes sociales de Meta, incluso Mark Zuckerberg vitoreando esto, que era la posibilidad de tener piernas dentro del juego. Y aunque ustedes no lo crean, también era parte de las quejas de la gente, que la falta de piernas en los avatares de Horizon World. Entonces eso también explica mucho de por qué se hizo tanto jugo con lo que era implementar algo tan simple como piernas dentro de un mundo virtual.
Pero bueno, Wall Street Journal también dice que los investigadores de Meta solo hablaron con 514 personas debido a la poca gente que juega dentro de toda la investigación interna que ellos pudieron hacer, porque no encuentran más gente y no hay más referencias de usuarios reales respecto al producto final. Y por eso a la larga terminamos con comentarios como es un mundo vacío o un mundo triste, que viene propio de gente que está inmersa dentro de el desarrollo de este servicio, de este mundo de entretenimiento, que es parte del, es lo que menciona el Wall Street Journal, es el flagship del metaverso, uno de los flagships del metaverso, y que no está dando resultados, no está dando resultados, y esa parte es realmente mala. Así que nada, esto, si bien lo publicó el Wall Street Journal, no es necesario, si ustedes no entienden inglés y quieren echarle un vistazo a esto, no es necesario que vayan a la web del Wall Street Journal, porque más encima hay que pagar para poder acceder al documento, pero obviamente muchos medios, no solamente estadounidenses, sino también latinoamericanos, han hecho eco a esta publicación, porque claramente demuestra muchas cosas, y que por lo visto con el lanzamiento de la semana pasada del nuevo producto, también me da mucho sentido que Meta a la larga haya dicho que si le va tan mal a un flagship de entretenimiento como Horizon Worlds, le va tan mal, mejor digo, ok, voy a sacar un producto que solamente lo voy a apuntar al mundo empresarial, donde las empresas, las compañías pueden a la larga caer en este humo del metaverso y venderles el producto y obligar a la gente a estar conectada, a tener reuniones, a estar cargando productos y a estar licenciando otros. Y por lo mismo también viene la presentación con Satya Nadella de Microsoft, que a la larga le prestó ropa a Mark Zuckerberg de decir, ok, vamos a meter el mundo de Office dentro de tu metaverso, a ver qué tal nos resulta. Pero sinceramente, ulula, la estoy viendo fea. Y no me quiero imaginar cuando llegue alguien, una empresa que dijo, me gasté, no sé, $15,000, $20,000 en implementar un par de cascos VR con un par de licencias ahí para que la gente pudiera probar las reuniones virtuales, y no resulta. ¿Saben cuánto es el lifespan, el uso que están teniendo, por ejemplo, dispositivos como el VR Quest 2, que es la versión anterior a la presentada la semana pasada, que le va bien en venta? Pero según informes que también están publicados en el reportaje de Wall Street Journal, más de la mitad de los usuarios que se compran un visor Quest, como un Quest 2, dejan de usar el aparato completamente después de 6 meses. Esa es la vida útil que está teniendo un producto VR para el metaverso. Entonces, algo está muy mal acá. Algo está muy mal. Y el día de mañana, si es que llega alguien, una empresa tercera, a su empresa, señor empresario, si usted está viendo este programa y está escuchando esto, y le llega con la mula de, oye, tenemos productos del metaverso, ¿qué le parece? Esto vale, porque es parte de la transformación digital. No, no es parte del humo, eso es un humo sobre un humo. No es transformación digital esto. Y que no le vengan con ese chamullo, porque le van a robar plata. Y esto va a pasar. Y lo doy por firmado que va a pasar. Y va a pasar acá en Chile. Va a llegar alguien que va a empezar a vender estas tonteras. Y se va a alguien más. Y después los quiero ver.